Realmente, nosotros habíamos acordado con el alcalde de la provincia, el señor John Vargas, con el ingeniero Junior, que está a cargo también de lo que es lo que se tiene que hacer con los expedientes técnicos que se había enviado y que todo está en poder de la empresa. La empresa se ha comprometido, hay una ruta que tenemos que seguir. Eso se estableció, se comprometió la empresa. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que se cumpla, ¿no? El ingeniero Junior de Ascope nos comentó, porque estamos en contacto con el ingeniero, con la provincial, para ver si se está cumpliendo esta ruta a seguir. Ya se ha enviado, ya se está trabajando con Facalá, con las cenizas, y en la quincena de abril, de este abril, de esta quincena de este mes, le corresponde a Paz y Amistad, porque son tres asentamientos humanos los que van a poder tramitar la empresa como privado para poder ya realizarse la independización que tanto anhelamos, ¿no? Esperamos que la empresa pues pueda cumplir, sabemos que lo va a hacer. Por favor, yo le pido a Dios que ellos se pongan en el lugar de nosotros, que no podemos tramitar, no podemos tener acceso a un techo propio porque no tenemos el título. Hay techos que se han caído, hay familias que han sido víctimas de estos desastres en las últimas lluvias que han habido, pero yo tengo esa fe que la empresa va a cumplir. De lo contrario, pues nosotros procedemos de diferentes formas porque tenemos ya 24 años a la espera de ese ansiado título para poder tener acceso a muchos beneficios. Yo le pido a las autoridades, por favor, que sigan trabajando, que nos unamos, ¿no? El ser humano tiende a tener errores, pero también pido que seamos sensibles, que nos pongamos en el lugar de las personas que realmente lo necesitan. Sé que Dios los va a ayudar y sé que esperemos que los tres asentamientos humanos que hemos sido elegidos, pues cumplamos con lo que la empresa se ha comprometido, porque depende de la empresa en este momento que ellos puedan hacer el informe, enviar el informe. Hasta ahora están a la espera de ese informe por parte de la empresa y terminamos con Paz y Amistad. Ustedes ya tienen 24 años, es uno de los asentamientos humanos quizás también que tiene más tiempo que el resto, Somos los primeros, ¿no? somos los primeros en haber invadido. Por ejemplo, yo no me explico, ¿no? ¿Por qué el 17 de marzo ya tiene un título, ¿no? Y nosotros, todavía que fuimos los primeros invasores, no lo tenemos. Por eso es que yo invito a la reflexión a todas las autoridades que nos unamos, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y también quiero tomar este medio para poder hacer un llamado a las autoridades de acá de la distrital para que cumplan su promesa con lo que es el área de la limpieza.